Hoy en día vamos a conversar con un joven venezolano que hizo alía a Israel. Se trata de Michael Gandelman. Nos conocimos desde luego en Venezuela porque, como saben, yo estuve muchos años en Venezuela. Michael creo que hizo alía alrededor de unos cinco o seis años atrás. Él estudió en la Universidad Simón Bolívar de Caracas, una excelente universidad, se graduó de ahí. Y luego hizo Aliyah a Israel. Y en Israel continuó sus estudios también en el Tecnión de Haifa. Buenos días, Michael. ¿Cómo estás? Qué placer bueno, de tenerte aquí en esta conversación. Buenos días, Rabino. Muchas gracias por tenerme aquí. Un placer. Dime, Michael, ¿cuántos años tienes? Yo tengo 29 años. 29 años. O sea que tenías 20, 23, 24 cuando hiciste Aliá a Israel. Sí, es claro. Cuando, cuando sí. primera vez llega a Israel, sí cuando primera vez llegaste a Israel. Quisiera preguntarte, ¿no? ¿tú viniste a Israel sabiendo hablar hebreo o no? ¿O todavía no? Bueno, Rabino, yo eh, estudié en los colegios comunitarios en Caracas, Entonces, eh, tengo una cierta fundación de hebreo, pero es Ajá. muy distinto el hebreo que uno hablaba en el, en el y Luces, en el salón de clases, con el hebreo académico que uno terminó hablando en clases en el Tecnión. Entonces uh, hubo, hubo falta un aprendizaje. Bueno, mira, de eso estoy seguro, además también me imagino que para aún para el caso, que hacer diario. O sea, en Venezuela no sabías cómo se dice yo que sé, una escoba o algo por el estilo, cosas del hogar, era un hebreo totalmente diferente. Ahora tienes que saber cómo comprar las diferentes legumbres, etcétera, en, en el supermercado, etcétera. quiero preguntar Pedir un falafel. <laughs> ah, <pedí. risa> cuando, sí, pues, llegué, cuando llegué, yo llegué Sí. ¿Dónde te residenciaste? Bueno, yo llegué directo a Israel antes de empezar mis estudios en Tacneón. Yo hice una pasantía en Tacneón. Estoy trabajando y viviendo en los dormitorios dentro del Tacneón. Ah, en los dormitorios del Tacneón. O sea, sí. tú conseguiste inmediatamente una posición en el Tecnión. Te aceptaron con tus conocimientos de la Simón Bolívar. Mira, Venezuela a lo mejor para Israel es un país de tercer mundo. Yo no sé. O, o cotizan la Universidad Simón Bolívar en Israel. Bueno, en primer lugar, la Universidad Simón Bolívar da una preparación muy buena a los estudiantes. De hecho, tengo muchos amigos que estudian en, el, que estudian en muchos países, en universidades de mucho renombre. Tengo amigos que estudian en la Universidad Simón Bolívar y estudian ahorita en el MIT haciendo su doctorado, por ejemplo. Así que tiene su reputación, pero yo también tenía una, una eh, historia larga con el Tajnión antes. Yo, inicialmente, mi primera interacción con el Tajnión. Fue cuando hice mi tesis de grado de la Universidad de Bolívar, la hice aquí en Israel, en el Tazneón también. Entonces, oh, yeah. tengo una larga trayectoria en el Tajnion, hice varias pasantías después de eso. Y bueno, cuando llegué hice otra pasantía y empecé a trabajar después de mi maestría en el mismo laboratorio, que llevaba bastante tiempo colaborando. Pero en Dime, principio... es, una, es una universidad especializada, ¿no? Eso no es de humanidades, eso más bien, aunque no sea, a lo mejor tienen un departamento de humanidades, uh -huh. pero básicamente una institución técnica de matemáticas, de física. ¿Cuál es tu campo de, de interés, de estudio, Michael? Bueno, yo en, en la Universidad de Bolívar, y el Tajnión es muy similar en ese sentido a Universidad de Bolívar, muy especializado científico. Y tecnológico, yo hice mi primer grado, mi pregrado, lo hice en ingeniería electrónica en la Universidad Simón Bolívar. Pues mi especialización aquí lo hice en la Facultad de Ingeniería Eléctrica, en la cual también se hace electrónica. Entonces, mi área es la, la ingeniería electrónica. Ajá. Y dime, ¿qué estás haciendo en este momento? ¿Continúas en el tecneo o estás trabajando en, el, en la industria privada? algo? ¿Qué estás haciendo? Estoy, apenas terminé en el técnico mi maestría y empecé a trabajar. En, eh, en la industria aquí en Israel. Eh, yo trabajo actualmente en Nvidia, la, la multinacional americana, y bueno, trabajo en el Departamento de Investigación y Desarrollo en la oficina del sitio de la compañía. Ajá. Y dime, eh, en Israel hay muchas compañías internacionales que tienen también eh, sucursales eh, en Israel, pero no se trata de sucursales de venta. De, a lo mejor tienen algo de eso pero de investigación o sea mucha creatividad en Israel o sea Israel ha aportado muchísimo el USB no sé cuántas cosas me dicen todos utilizamos Waze no cómo movernos por tráfico todo eso son cre creaciones israelíes así que Israel es un centro importante de investigación tú estás en investigación en Envidia exacto eh, especialmente la historia de Nvidia en Israel es muy interesante en ese aspecto porque refleja lo que Israel le da al mundo en cuanto a desarrollo e innovación. Porque inicialmente, eh, cuando yo empecé a trabajar, inclusive yo empecé a trabajar en Nvidia. Yo empecé a trabajar en una compañía que se llama Melanox. Melanox es uno de los líderes globales en el mundo. Bueno, era antes la compra de Nvidia en eh, infraestructura de redes de computadoras, que yo creo que vamos a hablar después, cuando explique más sobre lo que yo hago, seguramente vamos a hablar sobre eso. Pero lo que ocurre es que Medanox es una compañía israelí, eso fue un startup israelí hace 20 años, de un pequeño startup se convirtió en una, una multilacional, con sucursales de investigación y ventas, en toda Europa, en Grecia, en, en, en Inglaterra, eh, incluso en Estados Unidos, en California, una multinacional israelí grande, es el startup israelí más grande. Y llegó Nvidia, como, una, como la compañía se volvió tan influyente y tan valiosa, Nvidia vio en, su, en sus estrategias comerciales que le convenía eh, adquirir a la compañía. De hecho, la oficina del CTO de Nvidia actualmente está en lo que era la oficina del CTO de Melanox. So, eso da una idea del impacto que el desarrollo y la. Y, la, y el emprendimiento israelí tienen en el mundo. Y eso es lo que pasó con Waze y muchas compañías que son desarrollos intelectuales y, se, y tecnológicos y científicos israelíes, pues vienen muchas compañías extranjeras y vienen y persiguen ese, esa producción. ¿Por qué crees tú, Michael, de que Israel tiene tantas compañías Startup? Los israelíes son inteligentes. Bueno, si le preguntas a un israelí, te va a decir que sí pero pero no, no, no son modestos eso es seguro no son no ¿no? modestos no Ajá. pero eh, en sí Israel o tiene una historia que se da mucho primero que nada el emprendimiento el país en sí es un gran emprendimiento eh, no solo eso sino que todo este gran emprendimiento fue de poblaciones judías que venían de, de Europa donde no se la donde no, no se les permitía mucho desarrollar ese, ese lado intelectual de hecho, el tecnión se funda en parte en 1912, en parte porque querían que los judíos que querían en Europa, que no se les permitía estudiar ciencia y tecnología, podían venir aquí ser parte del proyecto sionista y también desarrollarse personalmente como científicos y, y tecnólogos de, mucha, de muchas variedades. Entonces, eso, la pérdida de Europa, de todo, eso, de todo ese talento judío que fue reprimido por tantos años, viene aquí y logra florecer ¿no? en el lo que era la analogía del florecer en el desierto, el desierto esto que florece, el desierto académico tecnológico que había aquí, todo ese, todo ese talento que en Europa no podía surgir y vino y aquí en Israel es que sí logra surgir. Entonces, sí. Mira, Mark, sí, yo, yo he leído un libro ¿no? que se llama The Outliers, eh, Malcolm, no sé cuánto, que se llama el autor. Y él hace hincapié de que las, gran, las personas que son sumamente talentosas, lo, los grandes jugadores de béisbol, de fútbol, los grandes violinistas, etcétera, todo el mundo tiene que trabajar también. Eso no es solo talento. O sea, uno claro. tiene que darle duro, uno tiene que ser persistente, consecuente con lo, con lo que está haciendo. Así que no es tan solo el talento, sino también eh, el deseo de, de progresar. E Israel tiene ese ambiente, o sea, provee libertad, la posibilidad. Dime, ¿eh, ¿hay árabes, estudiantes árabes en el tecnión también? Sí, hay un, hay un gran porcentaje de estudiantes árabes, cada vez más. Y realmente el representa refleja la proporción de la población que es árabe. Entonces en el tecnión es un punto de orgullo el hecho de que la población israelí está representada y hay una oportunidad para la gente de desarrollarse y estudiar, no importa de qué, de qué background vengan. Dime, ¿tú, tú eres un inmigrante a Israel, así que tú ves, Israel, estás ahí seis años más o menos, me dijiste, ¿no? Sí, seis años. Eh, seis, seis años. Ok, entonces tú ves a Israel desde otro punto de vista, tú no naciste en Israel, tú puedes compararlo con Venezuela, etcétera, con otros lugares del mundo. Yo quiero preguntarte, ¿tú sientes de que los árabes que viven en Israel son discriminados de alguna manera? Yo vivo en Haifa, yo vivo en Haifa. yo vivo en Haifa, la ciudad de Haifa, que es una que es un ejemplo de convivencia realmente. Aquí en la ciudad hay una población muy grande árabe también, eh, población drusa, población judía, y aquí vivimos todos en, en, en armonía, como o sea, toda sociedad tiene sus, tiene, tiene sus roces, ¿no? cuando hay varios distintos Ajá. grupos, pero en Haifa uno vive aquí y uno no, uno, uno no ve al otro como muy distinto, sobre todo en el ambiente tecnológico donde... Como en el en el que uno no va a trabajar y aprender, y si el, y si el compañero de estudio de uno es de tal o cual religión o etnicidad, eso no hace mucha diferencia. ¿no? Uno, tiene, uno se ayuda el uno al otro como sea. En, en, en otras palabras, que la ciencia sí. también sirve como para homogenizar a la sociedad, también, porque todos tenemos el mismo interés en avanzar, en aprender, etcétera. O sea,. Importante que cuando hay metas comunes, entonces a lo mejor las diferencias no aparecen. Dinos algo sobre qué, qué está haciendo en, en NVIDIA. ¿Qué, qué, ¿Qué es eso de plataforma? ¿Qué, di, dinos para que los que somos ignorantes de esa materia podamos entender. ¿Qué estás haciendo? Bueno, como comenté antes, yo, lo que tra yo trabajo en la sección de la compañía que era antes esta compañía Melanox. Os so, voy a explicar okay. primero cuál es, fue la gran innovación de Melanox. Okay. La especialización de Mellanox es infraestructura de redes de computadoras. ¿Qué, quiere, ¿Qué decir quiere decir esto? esto en castellano. Exact, exacto. So, como uno tiene una conexión de Internet en la casa, uno uh -huh. tiene sus cables y uno tiene su router de Internet que lo conecta al Internet, uh -huh. cuando uno eh, está en, eh, en dimensiones más industriales, pongamos un ejemplo Netflix. Netflix sí. tiene todas sus películas guardadas en varias computadoras uh -huh. eh, en un galpón de algún lado. Okay. En Entonces, el cielo, en una nube. En Atlanta sí, una nube, lo que llaman la nube, ¿sí? Okay. pero es un lugar físico, porque tiene, okay. tiene una computadora en algún lado. Entonces, es todas esas computadoras que tienen todas esas películas tienen que interconectarse las unas a las otras y hablar unas con otras. Uh -huh. Entonces, toda esa infraestructura, todos esos cables, esos switches, routers como el que tenemos en la casa, pero en versión industrial, eso es lo que se especializa esta compañía, se especializaba esta compañía que se llamaba Melanox. Ay, ay. Mira, a mí, por ejemplo, me impresiona que eh, cuando veo una película o algo, un programa en, en Netflix y por alguna razón tengo que hacer otra cosa. Regreso a Netflix, Netflix se recuerda exactamente dónde yo me quedé en ese programa. Ese es parte de lo que tú haces también. Exacto, esas son esas interacciones entre tu computadora y las otras computadoras en el galpón de Netflix. Entonces ese, eso se llama esa conglomeración de computadoras se llama un data center, un centro de datos. Ajá. Entonces lo que entonces eso es lo que hacía lo que hacía esta compañía se llama Medanox, pero ellos se volvieron líderes mundiales porque ellos hicieron ellos desarrollaron tecnologías basadas en un, en un protocolo novedoso. Que Ajá. ese protocolo lo que hace es, que, es la comunicación entre computadoras ocurre como es como enviar un paquete en el correo entonces el, el Netflix te manda la película a ti entonces sí. lo, que, lo mandan en pedacitos que se llaman paquetes, y cada Ajá. paquete tiene tu dirección y va brincando de computadora en computadora hasta que llega a tu computadora a través del internet Ajá. lo que pasa es que en los protocolos tradicionales no son muy confiables entonces la información se pierde en el camino entonces cada vez que se pierde algo tiene que mandarlo otra vez entonces si tienes que hacer eso muchas veces es muy costoso entonces la innovación aquí y creo que se hizo en Medanox es eh, enfocarse en un protocolo que se llama InfiniBand, que lo que garantiza es que nada se pierde, ningún paquete se cae. Entonces, esta es la tecnología de ellos. Entonces, Nvidia, entonces, me es una de las más grandes eh, compañías de infraestructura, de data centers, eh, nuestros clientes incluyen a Netflix, Facebook, Microsoft, las compañías grandes tecnológicas que, que todo el mundo conoce. Entonces, Nvidia compra la compañía porque Nvidia se especializa. En, en GPUs, que son los procesadores gráficos. El, todo el funcionamiento gráfico de la computadora de cada quien, de las laptops, las PCs, eh, viene en un chip que se llama el GPU. Esa es la especialización de Nvidia. Y Nvidia los tiene, de la, el, el high-end, los, los de gamers, los que se usan para ahorita está de moda, de moda minar Bitcoin, son procesadores. Entonces, esos son los las computadoras finales de estos data centers. Entonces so, ellos, que querían hacer? Ellos compraron Melanox para poder montar ellos, no solamente las computadoras, sino el cableado entre ellas. Entonces es así, si, hay, si Microsoft quiere un data center, ellos le montan todo completo y no tienen que ir a distintos lugares a comprar. Entonces eso es lo que mi sección de NVIDIA hace, es la interconexión. Entonces yo trabajo en la oficina del sitio de NVIDIA, entonces yo hago todo lo que tiene que ver con investigación en el, en el área de interconexión de redes, protocolos, como os expliqué, los protocolos que dictan cómo se comunican la, las computadoras y también eh, lo que se llama topología de redes, que es exactamente cuál es el plano, cómo vas tú a interconectar esas computadoras para que funcionen de la manera más óptima posible. Ok. Entonces, este salir tipo un de poquito cuenta. de, de este mundo técnico contigo. Quiero preguntarte, ¿estás contento que hiciste al que estás viviendo en Israel? ¿Estás contento? Uh, yo estoy muy contento de vivir en Israel eh, por muchas razones, pero hablando ahorita del ambiente dime, dime tecnológico. Una o dos. ¿Por, qué? ¿Por qué estás tan contento en Israel? Bueno, primero que nada, eh, de, ya que estamos hablando del ambiente tecnológico, eh, estar en Israel eso me ha dado una oportunidad única, porque el poder tra estar eh, trabajando en, en este tipo de tecnologías de punta de lanza es una oportunidad que en muy pocos lugares uno, uno puede tener, es una oportunidad que se me ha dado... Eh, much, mucha suerte, también estar en el lugar correcto en el, en, el, en el momento indicado y el lugar correcto definitivamente fue estar aquí en Israel, en el ambiente tecnológico de Israel eh, de, por, otras razones por las que me gusta estar en Israel, desde el punto de vista personal yo vengo de una, de una, de una familia muy muy amante de Israel Ajá. y entonces el estar en Israel es una cosa muy especial para ser un judío, tener una vida judía uno, uno no puede tener una vida judía 100% completa sin estar viviendo en la tierra de Israel, me parece. Esa es una, una cuestión importante. Y el poder conectar las dos cosas, la experiencia judía con mi vocación tecnológica, es una, una oportunidad única, que eso es el Israel moderno. So, yo creo que encapsula mucho el sionismo moderno, el tener al, la, el lado tecnológico y el lado cultural eh, judío de uno. De hecho, eh, es... Da la casualidad que ahorita, no entrando mucho en política, el primer ministro de Israel ahorita no solamente es el primer, primer 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 ministro de Israel que usa que usa kippah, sino también es el primero que surgió del ambiente del high tech. Entonces, esa, yo creo que esa es la imagen del sionismo moderno. Entonces, Ajá. Dime, tú me hablas de que como judío te realizas mejor en Israel. Dime, un cristiano puede vivir en Israel, no 100%. De hecho, Haifa. Una hay libertad para ápulas. los cristianos para hay iglesias puede ir a una iglesia los árabes tienen mezquitas existe eso en israel Sí, especialmente especialmente aquí en haifa uno lo ve en todas partes jerusalén también en la ciudad vieja que, que es una que es un sector bastante comprimido bastante pequeño uno ve todas las, las iglesias mezquitas sinagogas todo muy junto y Haifa también, no ve eso también. Entonces sí, en Arabia Saudita no hay ni, ni una iglesia, ahí no se permite, sí, sí. Ahí no se permite. No no permite. No. Pero, sí. pero ahora hay también una apertura veo entre Israel y ciertos otros países también, Bahrein, eh, los, Emiratos, los, Emiratos, ¿eh? los, Emiratos, ¿eh? los Emiratos, Árabes, etc. Aparentemente eso se debe, según muchos, a la política que hay hoy de enfrentamiento entre Irán, que es chiita y estos países que son sunnis, eh, Irán quiere tener hegemonía sobre todo, todo el área, es un país muy populoso, eh, con mucha fuerza, aunque no es un país árabe, es un país musulmán. Pero también hay otro ingrediente, de que estos países quieren de alguna manera asociarse a Israel por la tecnología, por el avance, no, tan so no es una cuestión tan solo política de enfrentamiento, sino también ellos pueden aprender de Israel, ¿no? de, de lo que ha hecho Israel en todos los campos eh, de salud, eh, bueno, en el campo donde tú estás, por ejemplo, ¿no? ¿Hay, sí, ¿Va bueno, a haber intercambio, bueno. crees, entre esos países e Israel? No solamente que puede haber intercambio, el momento mismo en que se empezó, en que las relaciones se establecieron, la cantidad de comercio e interacción comercial que ha habido entre, entre los dos países y por los países involucrados en esos tratados ha sido muy grande. Eh, es que el, el interés tecnológico en Israel también viene del lado de muchas necesidades regionales que Israel comparte con ellos, por ejemplo, el tema del agua. So, ahorita Israel está compartiendo mucha tecnología en el, en el área del, del tratamiento de aguas, de, de desalinización, que Israel es un, eh, es un líder mundial en desalinización de aguas. Entonces, Israel tiene una experticia también por parte, parte del hecho de que tiene. De que tiene el ambiente de tecnología y desarrollo más grande de la región, y el hecho de que, tiene que muchas de las tecnologías están adaptadas al hecho que Israel está aquí, en el Medio Oriente. Mm. Entonces, está precisamente lo que ellos necesitan, capaz no lo consiguen en Europa o en Estados Unidos, o tienen que, lo tienen que conseguir aquí en Israel, y la única opción es normalizar relaciones y empezar una relación que antes fue de, de conflicto. Ahorita es de normalización, pero eventualmente tiene que ser amistad, porque si, si quieren cooperar y ser parte de este, de este milagro tecnológico que es Israel, les toca, es más, es más allá que comprar, es cooperar. Mira, se está cumpliendo a lo mejor el sueño que tenía el presidente de Israel, el finado Shimon Pérez. Él creía de que Israel podría ser una locomotora para todo el área. Eh, deberían de asociarse en el progreso en lugar de enfrentar a Israel, es eh, el desarrollo que deberían de aprovechar lo que Israel ha hecho y lo que Israel puede hacer por, por el resto de, de, de la sociedad. Siempre me recuerdo de un ejemplo que un maestro mío en una oportunidad me, me dio que es lo siguiente, ¿no? Si alguien te pide ayuda eh, y tú tienes 100 dólares y tú le das 50, bueno, él tiene ahora 50 y tú también tienes 50, tenía 100 antes, pero le diste 50. Pero si tú compartes conocimiento, tú le enseñas algo a otro, tú tienes, yo qué sé, 100k eh, de conocimiento y le diste 20k a otro, ¿cuánto te queda a ti? No te queda 80. O sea, cuando tú compartes el conocimiento... Tú te quedas con el mismo conocimiento. No solo eso, a lo mejor hasta tienes más, porque para enseñarle a otro, tienes que entender mejor la cosa para poder traducirlo, para poder de alguna manera transmitirlo. O sea, todo lo contrario. O sea, lo del conocimiento, lo del desarrollo, lo que llaman los americanos a win-win situation. Exacto. Todos vamos a ganar el que recibe. Y el que da también. Mira, Michael, eh, nosotros nos vimos aquí en Miami lamentablemente un suceso tan terrible. Tu difunta madre falleció a una edad muy temprana. Ella era médico, una mujer sumamente bondadosa. Y veo a tu papá, a tu hermano en la sinagoga. Y desde luego que de alguna manera siento enorme empatía por esa tragedia que ocurrió. Pero por otro lado... Por un, por un lado, perdón, tenemos que recordar a la fallecida, a tu mamá, pero por otro lado tenemos que ir adelante. Uno tiene que ver cómo tú y tu hermano van a ir progresando y tú sobre todo que estás en Israel y a lo mejor tú vas a ser el imán que va a traer a lo mejor a tu padre y a tu hermano en un futuro. ¿Qui ¿Quién sabe? ¿Quién sabe cómo va a ser eso? Te pregunté ya si estás contento de estar en Israel. Me dijiste que sí. Eh, tú quisieras formar eventualmente familia, me imagino, en Israel. Tú quisieras que tus hijos vivan en Israel. ¿Sientes de que hay, hay un futuro en Israel? Bueno, Israel tiene un futuro muy brillante. Es un país que por muchos años tuvo guerras, situaciones económicas complicadas. Y ahorita, en los últimos 20 años, lo ve surgir. Y cada día, que uno está aquí en Israel, llevo seis años aquí. Y cada día. Uno ve el desarrollo, uno ve cómo el país va mejorando, uno lo ve es tangible. Entonces, Israel es un país con un futuro, un futuro muy brillante, especialmente ahorita, como usted dijo, Rabino, el hecho de estar cooperando con la región es algo que nunca antes se hubiera imaginado gente hace 30 años, hace 20 años inclusive, no se hubiera imaginado que se estaría cooperando con estos países. Y se le ve, se le ve futuro. Entonces, bueno, como dice el, el Pirquea Bot, dice: Knele Javier, ja, deje de comprarte un amigo. Esto es Israel está, sí, está comprando amigos. Si cuando te compras un amigo, tú inicialmente tú estás dando algo a cambio, pero siempre recibes algo también. Entonces ahí, está, ahí tenemos el, el futuro de Israel. A mí me gusta siempre conectarlo el el lado moderno tecnológico con el lado con el, el judaísmo que se vive en Israel también. Entonces el futuro de Israel, la combinación de esas dos cosas es lo que te va a dar su futuro. Bueno, mira, eh, no quiero decirte envidio, ¿no? Porque hoy en día, si quisiera ir a Israel, lo que uno necesita es un boleto por el al o por cualquier otra línea. Aunque en este momento todavía hay restricciones, creo, para viajar a Israel. Todavía hay, pero esperemos de que pronto eh, eso va a cambiar. Dime una cosa, la pandemia que nos azotó a todos. Mira, eh, Moderna tiene algo... De investigación en Israel también creo, ¿no? ¿Dónde se crearon esas vacunas extraordinarias, ¿no? En un tiempo récord para enfrentar un una azote que en épocas anteriores, yo no recuerdo en cuál de las epidemias que hubo en el mundo, 50 millones de personas murieron cuando la población mundial era una cuarta parte de lo que es hoy en día. O sea, vemos de el avance, o sea, no es tan solo con eh, avance tecnológico en lo que se refiere a poder ver la misma película en Netflix donde me quedé antes, pero en cuestiones de salud también. Hay mucho progreso en Israel en ese campo también, ¿no? Sí, claro. Eh, Israel, eh, primero que nada, Israel tiene la compañía de medicamentos genéricos más grande del mundo, Esteba, que es la compañía israelí. Wow. Y, eh, eh, y no solo eso, la investigación. El, bueno, de hecho, el Technion tiene dos premios Nobel en el área de medicina también. El hospital del Technion de Rambam es muy reconocido. Es una... bueno, a lo mejor tú vas a ser un candidato por un premio Nobel también estás, si estás metido en el Tecnión, ¿no? Bueno, bueno no pero, sé. No, está... no exageremos las cosas, no que vamos, a pero... ir a, vamos a ir paso a paso. Pero también en el, en el campo de la medicina, de salud, Israel es un pionero, ¿no? Eh, sí, sí 100%. Sí. Bueno, sí, así sí, el desarrollo de drogas y todo eso es muy desarrollado, es muy avanzado en Israel. También quisiera destacar, tú sabes de que debido a la gran tragedia del pueblo judío que fue el holocausto del siglo pasado, lo que ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial, que una tercera parte del pueblo judío fue asesinada a sangre fría de la manera más eficiente. No, no hay palabras para eso. Pero muchos pensaron también de que se terminó el estudio de la Torah, del Talmud, porque esos centros en Polonia, eh, en otros lugares europeos, eran la base real del desarrollo intelectual judío. Pero vemos de que en Israel eso está floreciendo también. O sea, por un lado tenemos el avance científico, el avance tecnológico del cual hablo, pero también hay un avance literario, un avance de estudio de la tradición judía, mucha gente que está involucrada total. También tengo entendido de que per cápita creo que se publican más libros en Israel que en cualquier parte del mundo, o más o menos teatros, etcétera, Hay mucha actividad cultural. O sea, tú estás viviendo en un medio no tan solo científico, pero tienes un área social bastante bueno también, ¿no? Exacto, sí. Como digo, es la, es la combinación de, to de todas esas cosas, el lado tecnológico, el lado el, el lado cultural judío, el lado cultural secular, también todo hay un, hay un desarrollo muy grande y no solamente uno, uno pensaría mucho que todo una cosa está separada de la otra, las cosas que hemos dicho, es que todo va junto muchas veces entonces en el en el Tajneón, no puede encontrarse mucha gente que hizo sus estudios rabínicos y está estudiando ciencias como tengo entendido por ejemplo usted que estudió matemáticas es, sí, sí, es el profesor en la Simón Bolívar donde yo, ves, sé, sí, sí, yo sé Rabino, sí y, y así así en el Tajneón, uno bueno yo tuve la oportunidad por ejemplo de también no solamente estudiar ahí en el estudiar para mi maestría en ingeniería eléctrica, sino que a la vez tuve la oportunidad de estudiar en el Beth Midrash del Tachnión y estudiar ¿Es el con el Bet rabino. ¿Qué es el Beth Midrash del Tachnión? ¿Qué es eso? El Tachnión tiene su, tiene su sinagoga con su casa uh -huh. de estudios eh, que, está, que, que viene junto a la sinagoga y tiene su rabino y tiene programas de estudio y de hecho estuve por un tiempo becado para estudiar también. Eh, para estudiar eh, estudios judaicos en el, en el Bet el Midrash el Tazkinón entonces uno todo este ambiente cultural también el Tazkinón tiene su tiene tiene sus orquestas tiene entonces, gente que solamente gente que tiene su orientación tecnológica también puede explorar sus otra, otras áreas y todo viene junto no viene una cosa separada de la otra entonces eso es parte del, del encanto de Israel también Ajá. bueno entonces para resumir, estás contento de que estás residenciado en Israel. Sí, sí. Sí, sí un buen lugar para estar. Bueno, mira, eh, quiero desearte todo lo mejor, eh, Michael, y también creo que eres una demostración de que uno puede venir de diferentes partes del mundo, para nosotros desde luego desde Venezuela, porque somos venezolanos, desde Venezuela donde obtuviste, como dicen en Israel, tu primer título. O sea, te graduaste de la Universidad Simón Bolívar, llegaste a Israel, un país de avanzada realmente, porque Israel está en el primer mundo realmente. Y tu preparación fue acogida muy bien en Israel. Mira, estás llegando a niveles muy importantes. O sea, demuestra también de que la libertad que había en Venezuela en años anteriores, que nos permitió también desarrollarnos intelectualmente eso sirve en cualquier parte del mundo donde hay libertad también y puede ser de que el ambiente de libertad que permite el intercambio de diferentes ideas es una de las razones de que Israel avanza porque no se suprime ninguna idea vamos a, a escucharla bueno Michael eh, quisiera desearte a ti todo, todo lo mejor desde luego que te realices cada vez más como ser humano, como judío como venezolano, como israelí y que tus sueños, tus aspiraciones se concreten cada vez más. Eh, tienes un mensajito para nuestros hermanos en Venezuela. Eh, diles algo sobre Israel, que Israel puede acoger a cualquiera o no. Bueno, muchas gracias, Rabino, por tenerme. Fue un placer compartir con usted este, este tiempo. Y bueno, mi mensaje desde Israel a, a Venezuela es que Israel, primero que nada, tiene puertas abiertas para la interacción y para y para el aprendizaje de hecho mucha gente de Latinoamérica viene a Israel a hacer muchas cosas en el Tecneón, muchos estudian ahí muchos vienen de intercambio y el, todo el todo el conocimiento que se genera en Israel toda la cultura que se genera en Israel está abierta para todo el mundo para enriquecer a todo el mundo Entonces, yo espero que algún día pronto eh, Venezuela e Israel logren tener una interacción más cercana y así Israel, Venezuela se puede enriquecer de lo que Israel tiene que ofrecer, y Israel también, eh, mucho que puede enriquecerse lo que Venezuela tiene que ofrecer. De hecho, yo creo que Israel se ha beneficiado mucho también de inmigraciones, muchas que han venido a Israel, y especialmente últimamente inmigraciones venezolanas. Y como usted ha demostrado en estas series de, de entrevistas, hay mucho valor que venezolanos han traído a Israel, pero esperemos que también se pueda traer ese valor de gente que esté desde Venezuela y lo mande para acá. Entonces, esperemos que se sea un día. Y también quería terminar con un mensaje para usted. Yo creo que le dije esto eh, en privado una vez, pero quiero decirlo también eh, en público, que ya que hablamos de mi mamá, de Zijanali Braja, que ella siempre se recuerda de, de siempre, coment, siempre comentaba y se recordaba eh, de unas clases que usted daba cuando ella era, ella era pequeña, era una adolescente, y ya contaba que ella era la, la, única, la única mujer y la única menor de edad que iba para esas clases. Y mucho de eso le quedó y mucho de, esa, de eso que aprendió con usted lo ha pasado a nosotros. Entonces, también quería comentarle eso y bueno agradecerle también por ese, por ese conocimiento que nos ha llegado a nosotros desde usted. Y, bueno, y eso, y muchas gracias por, por la conversación. Michael, todo lo mejor para ti. Y desde luego una oración por shalom, por paz, por paz en Venezuela, que está sumamente agredida de diferentes puntos de vista. Ojalá que se llegue a un entendimiento donde la sociedad nuevamente pueda gozar de libertad completa. Paz para Israel en un mundo que es muchas veces muy difícil. Como dices, 20 años de paz, pero todavía muchos países árabes no pueden digerir la existencia de israel tienen que hacer paz con la realidad de que israel está ahí para quedarse que regresó a su tierra ancestral aunque nunca la había dejado pero pocos residían ahí hasta a fines del siglo xix donde empezó una inmigración seria y cuando se estableció el Estado de Israel por decreto, una decisión de las Naciones Unidas en noviembre de 1947, la partición de, de lo que era Palestina en entonces en un Estado árabe y un Estado judío, para aquel entonces ya habían 600 mil judíos viviendo en Israel. Claro, hoy somos como 8 millones o algo por el estilo. De todas maneras, que haya paz. No solo para el pueblo judío, para los árabes, para los palestinos, para todo el mundo, porque en armonía creo que todos podemos regresar, podemos progresar, porque compartimos la misma nave espacial, que se llama Tierra, que acaba de ver el señor Besos y otro Branson, que se fueron al espacio para ver la Tierra, ese globo azul donde todos residimos. Michael, todo lo mejor para ti. Mucha salud, bienestar y para AMI Israel, para el Estado de Israel y para Venezuela. Muchísimas bien, gracias bien. por la conversación. Muchísimas gracias.